Bueno, señores, seguimos con más y más del contenido de este espacio. Señores, aquí hay que hablar mucho de la impunidad, porque es que la impunidad hace un gran daño a la sociedad. Y esto quedó demostrado con el caso de un profesor que ahora está siendo imputado por varios casos de alumnas que han sido abusadas. 11 alumnas que han sido abusadas por un profesor. ¿Y por qué pasa esto? Que se denuncia en este momento esta situación. ¿Qué pasó que este señor ha abusado o llegó a abusar de 11 alumnas? Entonces, este profesor que está acusado de violar 11 alumnas, ese profesor, señores, que esto es lo más grave y lo más lamentable de todo, ese profesor ya había sido denunciado por cometer ese mismo hecho en otra escuela. Pero que, ¿a dónde que está lo grave? Es que lejos de apresarlo, ¿verdad?, por el hecho y condenarlo por estar abusando, pues a ese profesor lo que hicieron fue que lo trasladaron para que él siga cometiendo lo mismo. Lo trasladaron. ¿Y qué hizo después de trasladado? Siguió con su práctica y entonces la lista fue mucho mayor, porque ahora se está hablando de que este hombre habría abusado de 11 alumnas, una profesora y una conserje. O sea, que esto es más que un degenerado lo que le pasa a este profesor. Pero peor fue el que tapó los hechos anteriores, y con esa impunidad provocó que este profesor hiciera lo que hizo entonces con todas estas alumnas. Miren, cuando uno ve esto, tiene que darle de todo. El profesor José Antonio Grullón Polanco, acusado de abuso psicológico y sexual contra 11 estudiantes, una profesora y una conserje de un liceo en la provincia de Santiago, fue trasladado hace varios años desde otra secundaria por denuncias similares contra estudiantes. Así lo reveló Marieta Díaz, directora de Educación en Santiago, quien dijo que durante las investigaciones internas encontraron que era un accionar normal del docente. Aseguró que muchos compañeros de labores conocían sobre las prácticas aberrantes del educador. Díaz informó que desde la institución estatal están acompañando a las familias de las afectadas con tratamiento psicológico. Buscamos que el trauma sea menor, expresó Marieta Díaz. Grullón Polanco está suspendido desde hace 2 semanas, cuando la psicóloga del liceo Ana Antonia Grullón, de la comunidad de Guayabal, en el municipio Puñal, provincia de Santiago, dio la voz de alerta sobre el hecho tras la confesión de una de las víctimas. Miguel Jorge,
presidente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP en Santiago, pidió al ministerio profundizar las investigaciones debido a lo grave que es la imputación. Entiende que las autoridades deben determinar si el docente actuó con complicidad de compañeros y autoridades en caso de ser ciertas las denuncias. Desde la ADP necesitamos que la investigación no se quede solamente en el ámbito judicial y desde lo educativo se proceda a hacer una investigación para que se tomen los correctivos del lugar. Un juez de la Oficina Judicial del Servicio de Atención Permanente de Santiago impuso el viernes 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra el profesor José Antonio Grullón Polanco, de 43 años de edad, acusado de abuso psicológico y sexual a 11 estudiantes, 10 de ellas menores de edad, así como a una conserje y a una profesora del liceo, Ana Antonia Grullón. Las edades de las menores oscilan entre 14 y 17 años, de acuerdo al expediente. Grullón Polanco amenazaba a las estudiantes con reprobarles la materia de español para agredirlas sexualmente. Además, indicó que acosaba a sus víctimas fuera del plantel. También expone que el imputado utilizaba un lenguaje obsceno, grosero y ofensivo hacia las víctimas, incluyendo a la conserje y la profesora, afectando su moral y su pudor. Señores, este caso debe ser un caso que mueva como una tecla del pánico en los planteles educativos. Porque esto que estaba pasando en ese liceo de allá de Puñal es algo que se repite en muchos centros educativos secundarios de este país. Son muchos los profesores que no soportan, que no se aguantan y que están abusando de jovencitas a las que ellos se les dan clase. Muchos se están aprovechando de esas adolescentes en muchos pueblos y esto debe ser un detonante para que se investigue y se logre frenar esta práctica. Pero usted sabe lo que es eso. Este profesor había hecho esto en otro liceo y lo que hicieron fue que lo trasladaron para que siga siendo de su acción en otra parte. Y miren los resultados. 11 niñas afectadas. ¿Qué problema este? ¿Qué problema por la impunidad? Sí, porque si no hubiese impunidad, y a él, cuando se le descubrió que tenía este problema grave, se le hubiese hecho lo que había que hacerle, que era someterlo, como se sometió ahora, a la justicia para que pague por abusador, pues ahí se hubiese frenado y nos hubiésemos ahorrado 13 violaciones, que se conocen 13, porque quién sabe cuántas más habrá abusado que se quedaron calladas. Sí, porque esta práctica, señores, abusiva, va en detrimento de mucha gente. Y aquí quizás algunas alumnas que ya este trauma pasó no quieren volver o revivir esas acciones y prefieren quedarse calladas. Pero quién sabe cuántas fueron las víctimas de este señor. Seguimos con más
del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias.